¿Los carbohidratos son malos? Las personas asocian a menudo a los carbohidratos con el aumento de peso, la diabetes tipo 2 y otras afecciones de salud. Sin embargo, no son malos en sí mismo. Quizás lo que es malo es el consumo excesivo o lo que puede hacer con tu apetito. Existe una variedad de carbohidratos súper nutritivos y aquí te cuento de algunos de estos. Cargada de vitaminas, minerales y antioxidantes, y que además ha demostrado disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca al disminuir el colesterol, la avena es un grano increíblemente saludable. ¿Los diabéticos pueden comer avena? Las investigaciones nos dicen que a la larga y no en el momento agudo, la ingesta de avena puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre. Y si estás buscando perder peso, lo que te hace perder peso es una disminución de las calorías que necesitas para mantenerlo. Y la avena parece ser un muy buen componente para esa tan ansiada saciedad. Ricas en nitratos inorgánicos que se convierten en óxido nítrico, molécula que disminuye la presión arterial y tiene la capacidad de disminuir el riesgo de varias enfermedades, las beterragas o remolachas, este vegetal púrpura no debe de faltar en tus platos de comida. Si bien no se consideran altos en carbohidratos, tienen mucho para un vegetal sin almidón. Y si eres una persona que se ejercita constantemente, el jugo de remolacha o beterraga ha demostrado disminuir la fatiga, mejorar la resistencia, aumentando el tiempo que tardas en agotarte. Y aquí te traigo una recomendación. Si quieres maximizar los beneficios de la beterraga o remolacha, consume un jugo un par de horas antes de entrenar, ya que estos niveles de nitrito alcanzan su concentración máxima luego de las 2 horas. Ya que están llenas de fibra, lo que ayuda en tu digestión, y son una gran fuente de proteínas de origen vegetal, lo que ayuda a mantener tu apetito bajo control, beneficiar la salud ósea y tu fuerza muscular, los garbanzos cuentan con un perfil nutricional impresionante y que incluso para las personas vegetarianas y veganas puede ser un excelente reemplazo de la carne. Y hablando de enfermedades crónicas, los garbanzos han demostrado disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca, disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 y disminuir el riesgo de cáncer, ya que por las vitaminas B que contienen y porque promueven la producción de butirato en el cuerpo, puede estar asociada a un menor riesgo de cáncer de mama y de colon. Los antioxidantes están relacionados a muchos beneficios de la salud, como una disminución en enfermedades cardíacas y degenerativas. Y las frutas y verduras son excelentes fuentes de estos antioxidantes, y el plátano no es la excepción. Además, la evidencia dice que el potasio es vital para una función renal saludable. Y como excelentes fuentes dietéticas de potasio, los plátanos podrían ser especialmente beneficiosos cuando se trata de mantener los riñones sanos. En un estudio que incluyó a más de 5.000 personas con enfermedad renal crónica temprana, se relacionó al potasio con una presión arterial más baja y a una progresión más lenta de la enfermedad renal. Pero ojo, cuando la enfermedad renal crónica está más avanzada, se limita el consumo de potasio, así que por favor, consúltalo con tu nefrólogo antes de cualquier cambio. Por su contenido en carotenoides, que ayuda a proteger contra enfermedades cardíacas y ayuda a disminuir el riesgo de cáncer, y que además en estudios se ha encontrado que puede ayudar a mejorar la regulación del azúcar en sangre y reducir el colesterol malo en personas con diabetes tipo 2, el camote, este tubérculo famoso por su alto valor nutritivo y que ha demostrado estos beneficios, es súper recomendado como un elemento más en tu cocina de tu día a día. Y ojo, especialmente las variedades moradas del camote son las más altas en antioxidantes. Te paso este dato para que lo tengas en cuenta.